resumen de la semana. Sean bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición del programa informativo El Resumen de la Semana. Hoy 23 de julio, cerrando el breve pero necesario periodo de vacaciones de invierno, en el que esperamos hayan tenido un reparador descanso para enfrentar los nuevos desafíos como comunidad educativa municipal de Angol. Pasemos a las informaciones. La Dirección de Educación Municipal, a través de su área extraescolar, ha desarrollado importantes actividades durante este primer semestre, buscando fortalecer la participación de nuestros y nuestras estudiantes junto a sus familias, mediante entretenidas actividades deportivas y recreativas. En este contexto, y como reconocimiento al compromiso de los establecimientos educacionales y sus estudiantes, se realizó durante esta semana la entrega de estímulos a raíz de la participación en una serie de desafíos deportivos en la disciplina de fútbol. Les invitamos a conocer mayores detalles en la siguiente nota. Lo más difícil que me pareció fue para desarrollar la pelota y estuvo bien entretenido el juego, por eso. Bueno, para mí fue bonita porque con él yo, desde que lo tengo en una escuelita de fútbol hace 5 años y resulta que él vive con la pelota. Y me pareció entretenida y yo le propuse que lo pusiéramos en marcha y lo hiciéramos. Pues, o sea, un poquito más difícil fue de pararse arriba de la pelota, pero lo logró en poquito tiempo y entretenido. Por el tiempo que estamos ahora con el tema de la pandemia, para mí es súper entretenido que hagan algo así, actividades como esta para los niños, porque así no están diariamente encerrados, porque útilmente están diariamente con el teléfono. Resulta que eso le vino, pero bien. Así que, no, feliz por participar en esto yo, y a él le encanta, lo que es la pelota le encanta. Pues la actividad estuvo bien, pues, porque aparte de la pandemia me gustó hacer este desafío, y la más difícil fue pararme en el balón. Y con práctica lo pude hacer y lo logré. Súper bien, porque así ellos se distraen, tienen otra expectativa, otra manera didáctica de ver sus actividades, de hacer deporte. No importa que sea a través de una pantalla, pero es algo emocionante para ellos, pues, ya que se sienten con la facilidad de decir, yo lo puedo lograr, yo lo voy a hacer, y se motivan más con estas cosas así, pues, porque obtienen premios y se llenan más de alegría. Me pareció demasiado buena haber participado un poco por este colegio. He dicho las dos actividades, las dos me costaron bastante. Esa es la de una de los cabeceos, esa es la que tenía que hacer varios cabeceos, pero no pude hacer muchas que digamos, pero lo intenté. Esa fue la que me costó. Yo creo que está bien porque como los niños no tienen muchas actividades, están encerrados, igual me parece correcto que le hayan mandado a hacer esta actividad. Y le costó, pero lo logró, eso. Pero está bien, sí, porque como le digo, ellos están encerrados. Igual es bueno que le manden a hacer algo de actividad para poder que se recreen un poco. Durante los meses de junio y julio, la Dirección de Educación Municipal, a través de su unidad técnico-pedagógica, puso en marcha un proyecto orientado hacia los liceos de nuestra ciudad, poniendo énfasis en las habilidades de los y las estudiantes, quienes fueron protagonistas de una serie de cápsulas comunitarias, mediante las cuales se pretende orientar a la comunidad escolar en diversas materias de interés general. A continuación, desde el Liceo Bicentenario Politécnico Juanita Fernández Solar, conoceremos importantes antecedentes de estas constructivas acciones educativas, las que serán publicadas en formato audiovisual a partir del próximo lunes 26 de julio a través de todas nuestras plataformas digitales y redes sociales. Estas cápsulas fueron grabadas por los estudiantes de las distintas especialidades, donde tomaron ciertas actividades que hacen el día a día en sus salas taller, como por ejemplo toma de presión, limpieza de un aire acondicionado, cálculo de gasto energético de una casa. La idea de estas cápsulas es que el liceo pueda salir a la comunidad de Angol para que la comunidad completa conozca lo que se hace dentro del liceo, y también nos sirve para los estudiantes de primero y segundo medio, que los de segundo pronto tienen que postular especialidades y los de primero el próximo año también conozcan un poco en qué se trabajan las distintas especialidades del establecimiento. Nosotros esperamos que cuando la comunidad vea estos videos, las empresas se puedan contactar con nosotros y ir realizando ciertos convenios con ellos para trabajar con los estudiantes de las distintas empresas afines al área. Hacer convenio dual, hacer convenio de pasantía, donde los estudiantes puedan ir a las empresas a trabajar en terreno. Nosotros ya tenemos algunas empresas con pasantía,
pero nos gustaría agregar muchas más. En Angol tenemos una gran cantidad de empresas que están enfocadas a las distintas especialidades que tenemos y nos gustaría abarcar cada una de ellas. Nutrir la malla curricular de nuestros estudiantes y complementar sus procesos formativos mediante acciones de concientización socioambiental es el objetivo de una innovadora acción de la Dirección de Educación Municipal de Angol, en la que el factor artístico juega un rol primordial. A través del teatro, justamente se pretende acercar a la comunidad escolar a la valoración de nuestro entorno y al cuidado del medio ambiente, el que se ha visto gravemente afectado durante el último tiempo, situación que además se ha acentuado a lo largo de este difícil periodo de pandemia. Para materializar dicha acción, el próximo jueves 29 de julio, en el Centro Cultural de nuestra comuna se realizará el preestreno de una interesante obra teatral que tendrá como público principal a los cuerpos directivos de nuestros establecimientos municipales de educación. No se pierda el spot promocional de dicha actividad y la nota respectiva. La Dirección de Educación Municipal de Angol invita a directores y directoras de establecimientos municipales a presenciar el preestreno de la obra Necesitamos un Héroe, del colectivo TEDA. Trabajo en equipo, compañerismo. Esta obra se presentará el día jueves 29 de julio a las 11 horas en el Salón José Aguilera Morales del Centro Cultural de Angol. Claro, el cambio climático no solo ha afectado nuestro entorno, sino también nuestro cerebro y nuestro raciocinio, jolines. Bueno, se logró consensuar esta actividad en el Centro Cultural el día jueves 29 a las 11 de la mañana, donde se invita a los directivos de los establecimientos educacionales de Angol a presenciar esta obra de teatro llamada Necesitamos un Héroe, interpretada por don Charles Solano, que también es el autor de esta obra de teatro, que invita a reencontrarnos con nuestras emociones, también incentiva el reciclaje, y también a experimentar y que los niños puedan transportarse con diferentes emociones para todo lo que tiene que ver con nuestra comunidad y el reencontrarse en este tiempo de crisis sanitaria con nosotros mismos. Quiero agradecer esta oportunidad que me da el alcalde, don Enrique Neira, junto al Departamento de Educación y también a mi colectivo, al TEDA, Teatro Experimental de Angol, quienes llevamos algún tiempo trabajando en esta propuesta, que junto a todas las personas, yo me atrevo a decir a todas las personas de nuestro país y en el mundo, que nos ha afectado la pandemia. Ahora, se ha empezado a ver una problemática social desde hace mucho tiempo, lo cual también nos hicimos cargo de todos esos temas. Quizás podríamos resumir un poco desde el año 2019 a la fecha, que hay una cantidad de temas como para poder hablar y poder expresarlos a través del teatro. Y esta es la oportunidad que tenemos nosotros para invitar a los directivos, a los directores y directoras de los establecimientos educacionales de Angol a que puedan ver nuestra propuesta y que puedan hacer un viaje emocional también con nosotros, pero también que vengan a pasarlo bien. Si jamás han visto teatro, yo creo que van a quedar con estas ganas de seguir viendo. Y eso es lo que nosotros pretendemos como colectivo, como Teatro Experimental de Angol, es acercarnos a nuestra gente, a nuestros niños, también a los adultos, ¿por qué no? Pero que sí que más adelante podamos empezar a gestar algunos temas que nos convocan a nosotros. Entonces esta obra, que se llama Necesitamos un Héroe, lo propone desde una problemática mundial, pero lo sectoriza aquí en Angol. Este héroe es elegido y vive acá en Angol. Él tampoco cree que es el héroe, pero sí nos da una instancia de mirarnos frente al espejo y decir, ¿quién es el héroe? ¿Somos nosotros mismos? ¿O vamos a ver algo especial? Bueno, es un monólogo que transita por tres personajes donde los invitamos a todos a que puedan participar de esto y más adelante a ver si lo podemos abrir a toda la comunidad. A ver si pasamos a fase 4 y poder hacerlo quizás en el parque o en las multicanchas o en otros establecimientos educacionales. La labor de servicio social es uno de los ejes transversales en la gestión de la Dirección de Educación Municipal. Y es por ello que hoy contamos con una reconocida profesional invitada en nuestro set. Le damos la bienvenida a la señora Mónica Muñoz Aguilera, encargada del área de servicio social DEM. Buenas tardes, señora Mónica, ¿cómo está usted? Buenas tardes, María Cristina, estoy muy bien y feliz de poder acompañarte en esta entrevista y de que me hayas invitado.
a usted. Para nosotros es un honor contar con una profesional con una vasta trayectoria en la Dirección de Educación Municipal. Pasando a ese tema un poco, cuéntenos cómo ha sido su, cómo fue el inicio de su carrera. Bien, la verdad es que me remonto a varios años atrás y recuerdo que una vez egresada de la Universidad de Concepción, casa de estudio donde yo seguí mi carrera, postulé a un cargo existente en la Escuela Especial F32 de Angol. Escuela España. Escuela España actualmente, sin lugar a dudas. Esta escuela dio inicio en nuestra comuna a la incorporación de niños, niñas en situación de discapacidad para que pudieran continuar sus estudios. En este establecimiento llegué a formar parte de un equipo profesional formado por psicólogos, kinesiólogos, profesoras especialistas y también para esa época impensado, horas de neurólogo. Por lo tanto, nuestro trabajo fue siempre muy profesional, muy de equipo y muy similar a lo que se realiza ahora en los proyectos de integración y con equipo psicosocial. En agosto del año 1981, en Chile se produjo la municipalización de la educación, por tanto, pasé a formar parte en esa fecha de lo que es hoy día el Departamento de Educación Municipal, lugar donde he desarrollado toda mi actividad profesional. Con respecto a eso, los establecimientos que hoy día son municipales antes eran ministeriales. ¿Y eso pasó a ser? Municipal, sin lugar a dudas. Todas las escuelas antes dependían del municipio, a excepción de las particulares, obviamente. Exacto. Pero todas las escuelas que dependían del ministerio fueron traspasadas a los municipios. A los municipios respectivos, perfecto. Podemos observar una larga trayectoria en su pasar por la Dirección de Educación Municipal. Ahora, enfocándonos un poco en el propósito de la Oficina de Servicio Social, cuéntenos un poco también cuáles son los objetivos que mantienen en la actualidad. Bien, la verdad es que la Oficina de Servicio Social ha tenido por largo tiempo el propósito de trabajar y gestionar para que los estudiantes de las escuelas y liceos nuestras, de nuestra dependencia, incluido también los internados urbanos y rurales, puedan acceder a los beneficios y políticas sociales estatales y también comunales que están disponibles para ellos. Especial dedicación se ha puesto desde esta área para que los beneficios puedan llegar de manera oportuna a las personas y a los estudiantes que más lo necesitan. En estos largos e interesantes años de trabajo, he sido testigo cómo innumerables estudiantes han podido mejorar sus condiciones y calidad de vida, lo que por supuesto a mí me provoca una tremenda alegría y los felicito por haber puesto todo su esfuerzo por salir adelante. Ahora, un poco con respecto a los programas, ¿cierto? Para poder llegar a toda esta población de estudiantes de la ciudad de Angol, ¿con qué programas y con qué instituciones tiene contacto la Oficina de Servicio Social? Bueno, la verdad es que la relación intersectorial es una de las fortalezas que tenemos a través de la educación municipal. Y los programas con los que yo he trabajado y hemos trabajado desde la dirección se relacionan estrechamente con el Ministerio de Educación, como por ejemplo el programa de retención escolar, que está orientado a los estudiantes más vulnerables de la comuna y que a través de los recursos que se destinan para ello, desde los establecimientos educacionales se gestiona para hacer entrega de los beneficios que ellos requieren. Otro de los programas que se trabaja con el Ministerio de Educación es el programa de acceso y permanencia en internados urbanos y rurales. No sé si tú sabes, María Cristina, pero probablemente hayas escuchado y también la comunidad, que nosotros tenemos tres internados. El Hogar Femenino Municipal Juanita Fernández Solar, el internado Juan Ferrier Cairo, ubicado en el sector de Vegas Blancas, y el internado de la Escuela Regimiento Húsares, ubicado en el sector de Collanco. Estos tres establecimientos permiten generar la posibilidad de educación a un importante número de niños y adolescentes. JUNAED es otro aliado estratégico de la educación municipal.
Con ellos trabajamos, ¿no es cierto?, a través de la implementación en las escuelas, con el programa Alimentación Escolar, con el programa de becas de mantención, que se les reconoce por lo que yo te voy a nombrar ahora, que es la beca Presidente de la República, la beca indígena y la beca de residencia indígena. Exacto. Destinada a estudiantes de educación superior que, ante la imposibilidad de encontrar su interés de educación en la comuna, van a otros lugares. También, con JUNAEB, desde hace muchísimos años, hemos trabajado el programa de servicios médicos. Este es un programa que atiende a los estudiantes desde prekinder a cuarto medio y aportando apoyo y la detección primero, ¿no es cierto?, el diagnóstico en tres especialidades: oftalmología, traumatología y otorrino. Y en cada una de estas áreas al estudiante se le atiende en cualquier año de vida escolar que él esté, si es que tiene un déficit en alguna de esas áreas. Lo que también vamos a empezar a desarrollar prontamente es un plan piloto de malnutrición por exceso, plan que se va a iniciar prontamente, ya estamos... Este plan tiene que ver como con una consecuencia de la pandemia, ¿verdad? Sin lugar a dudas, surge como una necesidad producto de la situación que estamos viviendo. Más adelante probablemente a lo mejor podamos entrar en un poquito más de detalle, pero mencionando los programas que trabajamos desde la oficina. El programa Habilidades para la Vida también es un programa que llega a nuestra comuna por un convenio firmado por el señor alcalde y que está destinado a atender a estudiantes de las escuelas municipales y también dos escuelas particulares subvencionadas que adhieren a este programa, ¿ya? Existe un equipo comunal conformado por el equipo Habilidades para la Vida 1, Habilidades para la Vida 2 y coordinadoras de estos programas, y un equipo de profesionales que ejecuta en las escuelas el propósito de Habilidades para la Vida. En mi caso en particular, la tarea que yo realizo está orientada a optimizar los canales de comunicación y toma de decisiones de los equipos de trabajo HPV 1 y 2 y establecer el vínculo con las 9 escuelas municipales que, en los cuales se desarrolla este trabajo. ¿Podríamos decir que usted es una especie como de medio entre estos programas? Este programa particular y los establecimientos educacionales, abriendo las puertas, ¿no es cierto?, para que los equipos puedan desarrollar y para resolver alguna situación que requiera de mi intervención. Este es un programa que coordina acciones de salud mental al interior de las escuelas. Es un modelo de intervención psicosocial que incorpora acciones de detección, prevención y derivación. Esta derivación se está realizando a partir de este año a los programas PASMI que están ubicados en cada uno de los CEFAM de la comuna. HPV en general es parte de la oferta del Departamento de Salud del Estudiante de JUNAEB y su filosofía, que es sumamente importante porque de repente uno ve acciones pero desconocemos cuál es el fondo, ¿no es cierto? Claro. Es nivelar las desventajas educativas producidas por las necesidades de salud mental, mira qué atingente a nuestra época, de las que las y los estudiantes en las comunidades educativas, ¿ya? Es así como la Organización Panamericana de la Salud le reconoce a este programa HPV ser el principal componente promocional de la salud mental para la infancia en Chile. Así es que tenemos la suerte de contar con esta posibilidad en nuestra comuna. Así es, una gran variedad de programas con los que usted trabaja y ha trabajado durante todo este periodo, ¿verdad? Bueno, ahora con respecto a la vuelta de vacaciones, ¿cierto? Y el inicio del segundo semestre. ¿Cuáles son las acciones que se vienen para este segundo semestre? ¿Cuáles son las acciones más relevantes a desarrollar? Bueno, me parece interesante destacar a lo menos dos, ¿no es cierto? Que son las más próximas y que estamos esperando que los niños retornen a clase para su ejecución. Uno de estos es la próxima entrega de los RINJU. Los RINJU también se le reconoce como el rincón de juego, que permite que los niños tengan algo propio en su domicilio, tengan su propia casa al interior de su casa, no sé si se entiende. Cuéntenos un poquito, a ver.
Bueno, a los niños se les entrega un rincón de juego, como su nombre lo indica, para que lo lleve a su casa, lo arme y dispone de una variedad de elementos para jugar, para crear, para imaginar y para compartir. ¿Ya? Material muy necesario en este periodo. Absolutamente. Bueno, esto es un beneficio que se está entregando en Angol desde hace aproximadamente 4 o 5 años y que es muy valorado por los niños y por sus familias. Y estamos próximos a hacer la entrega, yo creo que retornando la primera semana a clases ya va a ser posible tenerlos en sus escuelas. Y cada escuela gestiona para de la mejor manera que ellos estimen conveniente, tomando los resguardos necesarios, van a hacer entrega a los estudiantes de pre-kinder, que son los beneficiarios de este rincón. Buenísimo. ¿Ya? Qué buena iniciativa. Y por otro lado, hablé recién de el plan piloto malnutrición por exceso. Sí. Se va a iniciar ya este trabajo, para el cual fuimos capacitados, digo fuimos porque cada escuela que adhirió este programa recibió una invitación de JUNAEB Nacional para una capacitación completa de un día relacionada con los objetivos de este programa y ya los establecimientos educacionales están dando respuesta a una consulta formulada por JUNAEB para iniciar el trabajo en 6 comunas de la región. Porque la verdad es que la obesidad es un grave, grave problema, tanto en los niños como en los adultos. En Angol, el programa se desarrollará en 6 escuelas que adhirieron a esta invitación y es un programa completo. Yo quisiera destacar aquí que las 6 comunas seleccionadas, no se seleccionaron al azar, sino que son las comunas que tienen el más alto índice de obesidad comparado con otros establecimientos a nivel nacional. Hay estadísticas detrás de esto. Estadísticas, sí. Entonces las 6 comunas seleccionadas estamos excedidas en la media nacional y ese es un trabajo que se requiere realizar prontamente. Exacto. Para este trabajo existe un coordinador interno nombrado por el establecimiento y vamos a establecer vínculo, ¿no es cierto?, una acción conjunta. ¿Cómo se va a realizar este trabajo de acuerdo a lo que tenemos conocimiento, ¿no es cierto?, y que vamos a afinar detalles en una próxima reunión del día jueves? El programa va a realizar un tamizaje de malnutrición por exceso a través de una nutricionista que el programa pone a disposición de las escuelas. Perfecto. Atención médica con orientación y educación parental. Mira qué interesante. O sea, no solamente nos vamos a dar cuenta que el problema existe, sino que vamos a orientar al adulto responsable del niño. Sin lugar a duda, bueno, nos hemos acostumbrado, ¿no es cierto?, a comer la comida rápida, a que todo sea más fácil, de mejor gusto, más sabrosa, que no necesariamente guarda relación con lo saludable. Exacto. Y como decía, ¿no es cierto?, este programa también pone algo a disposición de los estudiantes, que es la realización de exámenes clínicos de laboratorio. Perfecto. Sin costo para las familias. Yo creo que siempre es importante agradecer y destacar que todos estos programas cuentan con el respaldo, el apoyo y la colaboración de los directivos de los establecimientos educacionales, de los coordinadores y de la gente que al interior del colegio colabora para que todos estos programas lleguen al mejor resultado. Así es que súper agradecida de establecer ese vínculo con la escuela. Hablando un poco acerca de estos vínculos, ¿cierto? Usted mencionaba en otro momento de la conversación el trabajo intersectorial, ¿cierto? El trabajo en red. ¿Cuál es la importancia en este caso para la Oficina de Servicio Social el realizar este trabajo en red con estas distintas instituciones y programas? Bueno, la verdad es que yo debo reconocer, María Cristina, que para mí en lo personal y también como institución, el trabajo intersectorial es una tremenda fortaleza, ¿ya? No se pueden realizar las cosas mágicamente o solo, sino que necesitamos juntarnos con otras personas y con otras instituciones. Alguien diría por ahí, no hay que inventar la pólvora, ya está inventada. Entonces, de repente, si no hacemos uso de las redes, trabajamos más y a veces sin la misma efectividad.
Entonces, reitero que el trabajo con el Intersector para Educación Municipal y particularmente para nuestra oficina es una gran fortaleza y nos ha permitido aportar y abrir espacio para que los programas nacionales, regionales e iniciativas locales se puedan concretar, contando siempre para esto con el apoyo de la comunidad educativa. Algunas de las redes en las que establecemos vínculo y trabajamos de manera coordinada desde hace mucho tiempo: la Red Comunal de Infancia, la Red Chile Crece Contigo, desde la que se origina la entrega de los RINCUS, por ejemplo, la Comisión Comunal de Promoción de la Salud, cuyo objetivo es lograr que las personas y comunidades accedan a entornos y estilos de vida saludables, también atingente con el programa que se implementa próximamente. Exacto. La Red de Senda Previene, en una alianza de años con Educación Municipal, con mesas de trabajo, con el trabajo al interior de las escuelas y los liceos, con todos los programas que Senda impulsa, incluso con la colaboración permanente nuestra para la aplicación de encuestas a nuestros funcionarios. Participamos también en el Intersector en la Mesa de Prevención de la Violencia contra las Mujeres, en el Consejo de Seguridad Pública, donde estamos desarrollando diversos proyectos de capacitación, y próximamente les podremos contar también de una acción que estamos gestionando y que va a ser muy conocida por la comunidad, y en otra oportunidad que me inviten les cuento. Vamos a estar atentos entonces. La Mesa Infanto-Juvenil del CEFAM Piedra del Águila, del CEFAM Huequén, del CEFAM Alemania. Uh-huh. Como ves, el Intersector adquiere un tremendo valor en el desarrollo del trabajo de nuestra oficina. Perfecto. Bueno, ha sido un arduo trabajo durante todo este periodo, sobre todo ahora con el tema de la crisis sanitaria. Cuéntenos un poco desde su experiencia, cómo usted le da valor a esta experiencia, qué ha significado para usted el trabajo en la Oficina de Servicio Social de la Dirección de Educación. Bueno, la verdad es que yo debo reconocer, María Cristina, que yo estudié Servicio Social porque era lo que más me gustaba, ¿ya? Yo en mi vida estudiantil desarrollé diversas actividades institucionales, deportivas, etcétera. Para la gente que me conoce seguramente lo va a recordar, pero lo que más agradezco es que la comunidad de Angol, mi ciudad donde yo nací, me diera la oportunidad de poner mi vocación de servicio público a disposición de los estudiantes. Yo creo que eso es como el mayor logro que uno puede obtener. Agradezco también haber iniciado mi carrera profesional en una escuela especial que me enseñó a reconocer el valor de las cosas simples de la vida, ¿no es cierto? Uh-huh. Un saludo, un abrazo, un gesto y el compromiso con la tarea emprendida, porque eso es un valor que yo creo que uno no lo logra si inicia su actividad desde otra perspectiva. He tenido la oportunidad también, valiosa oportunidad, de trabajar con diferentes alcaldes, muchos. Hice memoria un poco tratando de recordar, no voy a nombrar porque se me puede quedar alguno, pero con muchos alcaldes, con muchos directores de Departamento de Educación, y con todos ellos, sin excepción, pude desarrollar mis iniciativas, encontrando el respaldo, incentivo para poder trabajar en favor y en beneficio de los estudiantes. Nunca tuve un inconveniente con un director. Como lo he señalado también, el trabajo colaborativo en red con mis colegas trabajadoras sociales, con coordinadores y coordinadores de programa, que ya he señalado, ¿no es cierto?, me han permitido a mí y al sistema alcanzar muchos logros y beneficios para beneficiar a los niños, niñas y adolescentes que estudian en nuestros colegios. Especial mención quiero hacer también en esta oportunidad que tú me brindas, María Cristina, de agradecer a los estudiantes que durante tantos años han recibido mi orientación y gestión. Me emociona. Me imagino que sí. Y que en muchos casos la gestión realizada les permitió cambiar la vida. Bueno, señora Mónica, sabemos que el involucrarse con la comunidad educativa siempre tiene un impacto emocional para nosotros como profesionales, así que agradecidos de toda su gestión profesional durante estos años,
me imagino que quedará también en la retina de los apoderados, ¿cierto?, de los estudiantes, todas sus acciones generadas hacia ellos mismos. Bueno, la verdad es que uno lo que menos espera es reconocimiento y que la gente te diga, ¿no es cierto?, ¡oh, qué bueno! No, la verdad es que uno, el mayor regalo es ver que un estudiante logró su propósito, logró su meta. No hay mayor satisfacción que... Con eso me doy por hiper pagada. Muy bien. Bien, señora Mónica, le agradecemos entonces acompañarnos en el día de hoy, por acompañarnos en esta tarde en el set de Extensión y Comunicaciones, esperando que su gestión siga contribuyendo, ¿cierto?, y consolidando las redes de apoyo para todas nuestras comunidades educativas. Nosotros ya comenzamos a despedir esta nueva edición del resumen de la semana, esperando que tengamos un muy buen retorno a las actividades educativas correspondientes al segundo semestre de 2021. No dejen de compartir el contenido de nuestro canal de YouTube, así como las publicaciones e historias de Facebook de Convivencia Escolar e Instagram de Angol Educa, respectivamente. Nos vemos en una próxima edición.